Hay una pequeña novedad, que los que tienen el DNI celeste con la tarjeta, que habíamos dicho que no tenían que cambiarlo, a partir del 1 de noviembre, para salir fuera del país no sirve ese documento. Sí, para circular dentro del país. Esa es la novedad que tenemos, porque mucha gente vino a consultar, nosotros consultamos y eso fue lo que nos informaron. Bien, o sea que para ir a países limítrofes que se utiliza no va a regir, y para otras cuestiones dentro del país sí, no hay límites. Exactamente, para salir del país no rige, pero para estar dentro del país, para otros trámites sí. Sí, en pocos días vence. En pocos días, sí, exactamente, a partir del 1 de noviembre ya para salir del fuera del país no tiene vigencia. ¿Qué pasa con el otro documento que también está en pleno cambio? Le quedan pocos meses de vida. Es así, el DNI verde es hasta el 31 de marzo del 2017, que va a seguir en circulación. Después ya no va a seguir útil ese documento. ¿Para ningún trámite? Para ningún trámite, ese sí sale totalmente de circulación. ¿Ese es el que tuvo varias prórrogas ya? Exactamente, ese es el que tuvo muchas prórrogas ya, así que bueno, creeríamos que sería la última. ¿La gente está viniendo? La gente está concurriendo. La verdad que sí, hemos tenido muchos trámites. Estos días está más tranquilo que al principio, pero bueno, ahora creemos que con esto del DNI celeste que hay que cambiarlo, vamos a tener otra vuelta mucha gente. ¿En qué horarios puede hacer el trámite? De lunes a jueves, a partir de las 7:30, nosotros imprimimos las boletitas hasta la 1:30. Tengan en cuenta que el banco cierra a la 1, como siempre, ¿no? ¿Y el valor, el costo? 60 pesos. En eso no se modificó.